realizan el llamado bloqueo en casas cuyos moradores presentan síntomas febriles inespecíficos, también en 20 metros alrededor. Es el protocolo para cortar la transmisión de dos arbovirosis, una ya endémica, el dengue, y el oropouche, originario del Caribe pero hasta ahora desconocido en Cuba, y que han puesto en alerta a autoridades de salud en el municipio Cienfueguero de Abreus. Desde el jueves pasado parece que me dio, me ha dado de todo fiebre. Bueno, yo estaba viendo cuando atormentí eso, estaba en el policlínico. Me inyectaron, ¿ves? Me pusieron vómitos, tuve vómitos, mucho dolor en todas las articulaciones. Me sentí inflamada por dentro, se me inflamó todo esto aquí. Vómitos, muchos vómitos, dolor de barriga, dolor de cabeza. ¿Usted había tenido dengue? No, anterior no, que yo sepa no. Los vecinos míos en estado, aquel de la esquina estuvo muy mal, Reinaldo no se levantaba, no sé ahora cómo estará aquí. Esta niña pasó ya hace este, ahora este hombre cayó ayer, está el vecino del frente. Pero la velocidad y forma de transmisión lineal, aunque con síntomas similares a los del dengue pero más benignos, indican que pudiera padecer el oropouche, transmitido por el culex y el jejen de hábitos extradomiciliarios. Se aislaron virus oropouche en algunos casos con síndrome febril y virus dengue, dengue 3. Además de eso, también entrar sobre el mosquito con el tratamiento autocida, el bloqueo de casos en las manzanas. ¿Se está haciendo? ¿Hay recursos para hacerlo? En estos momentos están todos los recursos para poder hacerlo. Tenemos el combustible, el abate para el tratamiento focal, el tratamiento autocida en manzanas de alto riesgo, con focos de Aedes aegypti y focos de Culex quinquefaciato. Desde finales de marzo pasado aparecieron los primeros sospechosos en una etapa tradicionalmente de alza epidemiológica del dengue en Cuba, pero fue desde el 20 de mayo que alcanzó el rango de epidemia, según lo muestra este corredor endémico. La provincia ha tenido una incidencia en todos sus municipios con incremento de la morbilidad y nosotros estamos adheridos a un protocolo de actuación ante pacientes con síndrome febril en específico, en lo cual nuestro mayor gane está en la oportunidad de las acciones, una vez identificado el síndrome febril en específico, por lo cual estamos abogando que nuestra población acuda de inmediato a la asistencia médica. Para ambas enfermedades virales son las condiciones ambientales agravantes. Estuviéramos hablando de los tanques hoy sin tapa, estuviéramos hablando de los patios enyerbados, estuviéramos hablando de depósitos artificiales con almacenamiento de agua, estuviéramos hablando también de las zanjas que hoy tenemos identificadas en la provincia donde puede proliferar el vector. Los irregulares saneamiento ambiental y abasto de agua en ciclos que se alargan hasta 10 días, por ejemplo en Abreus, la falta de fluido eléctrico influyen, tanto como la responsabilidad viviendo adentro y sus alrededores. Existe en estos momentos un control de la enfermedad, pero todavía no hemos logrado realizar, es decir, tener el control deseado por la parte nuestra de salud pública, debido a que todas estas acciones están en marcha. En estos momentos en el municipio hay una transmisión tanto de dengue como de oropouche. Autoridades en Abreu se han apresurado el saneamiento y hoy de un promedio de 50 casos reportados a diario ha disminuido a 10 en ese municipio. Pero en Manzanas, donde se cortó la transmisión, las condiciones para los vectores se replican, junto a la preocupación de las autoridades de salud, más que por el nuevo arbovirus, por un viejo conocido y probadamente letal, el dengue. Ismari Barcia, Notisur.